Muy buenos días a todos. Yo soy Maritena Andayapa de Chiapa de Corzo y estoy aquí para platicar con ustedes acerca de un tema que nos gusta mucho y estamos muy orgullosos de hablar de la fiesta de enero de aquí, de esta heroica y pueblo mágico de Chiapa de Corzo. Quiero antes agradecer la invitación del Centro INAH Chiapas para estar este día con ustedes y agradezco a todos su atención. Antes de dar inicio con el tema, quiero presentarles esta panorámica de los años 40 que está tomada del Cerro de San Gregorio. Es un mirador muy conocido aquí en Chiapa de Corzo y pues era el único lugar donde se podían tomar fotos panorámicas. ¿Era aquí o era en el campanario del Templo Santo Domingo? Este contexto, pues pueden ustedes observar cómo se encuentra. Todos los techos de las casas pues son de tejas. Estamos hablando los años de la década de 1940. A continuación pues le presento esta foto a colores que data de aproximadamente 2011 y se ve una gran transformación en la ciudad que fue derivado de los temblores que pasaron en 1975 y que cambió la fisonomía de la ciudad, ¿verdad? Otra foto que quiero mostrarles pues es la del Río Grande, que es de una gran importancia para Chiapa de Corzo y que lo ha sido toda la vida. Es la puerta de entrada al Cañón del Sumidero y por eso también es un gran referente del estado de Chiapas y de nuestro pueblo mágico. Precisamente por toda esta belleza que les mostré en estas fotos, bueno, están oyendo los cohetes porque hoy es día de las enramas del Señor del Calvario. Somos muy fiesteros aquí. Bueno, pues les decía que antes de entrar en materia, quiero hacer mención que debido a la belleza que ustedes ya pudieron observar en estas fotografías panorámicas, pues Chiapa de Corzo tiene muchos atributos. Pero lo más importante, considero que debo nombrar que lo más importante es su gente, porque son las personas, los ciudadanos, las mujeres y los hombres que han sabido conservar y enriquecer sus tradiciones. Ya vieron ustedes cómo era Chiapas antes, cómo es en la actualidad, y sus tradiciones se conservan, siguen las tradiciones vivas, y en lugar de que se vayan perdiendo, van creciendo, ¿verdad? Entonces, eso se debe a la gente que lo ha sabido conservar. Para hablar de la fiesta de enero, vamos a empezar a hablar de los personajes que participan en estas celebraciones. Quiero mencionar que en estas festividades pues hay tres aspectos que se comparten, que es el aspecto religioso, pagano y el comercial. Son tres actividades que se van desarrollando de manera simultánea, pero que en su conjunto forman la gran fiesta de enero, o la fiesta grande de enero, como se conoce, ¿verdad? También. Entonces, es bien conocido que las imágenes, tenemos tres que se desarrollan en esta festividad, que es el Señor de Esquipulas, San Antonio Abad y San Sebastián, ¿verdad? Son las tres imágenes que, digamos, tienen sus actividades religiosas muy importantes, pero también está el aspecto pagano en la que participan los parachicos y las chuntas. Estas dos personajes pues vienen siendo la parte más como más atractiva de la fiesta, de la gran fiesta de enero. Y el aspecto comercial, que no se concibe una cosa sin la otra, porque ya estamos acostumbrados que alrededor de las actividades paganas y religiosas, pues está la feria y el comercio, ¿verdad? Que se hace alrededor de las actividades. Entonces, eso es todo lo que hace la gran fiesta de enero. En su conjunto, es la muestra más importante de la cultura de Chiapa de Corzo. Son tradiciones vivas, artesanías, historia, gastronomía, música, todo lo que puede vivirse en el festejo de la fiesta de enero. Entonces, estamos por iniciar con los personajes, pues el primer personaje que quiero mostrarles pues son las chuntas y ahí hay un personaje muy importante que es el abrecampo. Es el que va hasta adelante mostrando
abriendo más bien el camino para que pasen las chuntas. Las chuntas, según la leyenda de María de Angulo, pues son sus sirvientas que iban repartiendo fruta y comida a la gente necesitada, ¿verdad? Después tenemos el personaje central de la fiesta de enero, que es el Parachico. Parachico a lo largo de la historia ha tenido una transformación en su vestimenta. Aquí pueden ustedes ver que tiene el Parachico pues su traje antiguo, que ya son muy pocas las personas que lo utilizan. Si ustedes observan, pues es un traje de manta con una banda roja. Utilizaban una chamarra que era hecha en Oaxaca, ¿verdad? Ese tipo le dicen de chamarra. Entonces, y pueden ustedes observar también que tiene el parachico su chinchín de morro. El chinchín es la sonaja que al danzar el parachico, pues lo mueve al son de la música del tambor y pito. En la actualidad, pues se concibe el parachico con una vestimenta que ha cambiado bastante, y ahí lo pueden ustedes observar, que ella lleva un bordado en la chalina, que son lo que cubre las piernas del pantalón, y adornado también con listones que le cruzan el pecho. La montera y el chinchín de morro, pues también es muy importante, pero si ven ustedes el parachico, pues tiene su chinchín de hojalata, que también es hecho de manera completamente artesanal. En el plano artesanal tenemos grandes maestros que se dedican al tallado de máscaras y que les ha dado una representación a nivel nacional por la calidad de su artesanía. Ahí podemos observar así más de cerca una máscara que está tallada en madera, casi siempre la hacen de madera de cedro, pero utilizan otras maderas preciosas. Y también es muy importante destacar la montera, ¿verdad? Que es tejida completamente en ixtle, que también se extrae de la fibra del maguey completamente en un trabajo artesanal. Son muy distintivos estos elementos en la vestimenta del parachico que nos da representación. Otro personaje que es muy importante es la chiapaneca, aunque no tiene la misma antigüedad como lo tiene el parachico porque sufrió un cambio en la vestimenta después de la llegada de los españoles, que tuvo una transformación de más de 200 años, pero ahora está muy presente la vestimenta de la chiapaneca con su traje muy colorido, con una técnica de bordado completamente artesanal, con diferentes tipos de bordado que estamos, puede ser de petatillo, puede ser el bordado antiguo embollado, regresado, endentado. Entonces, son los personajes más importantes que participan en la festividad de enero. Ya teniendo el conocimiento de estos personajes, entonces ahora vamos a hablar en términos generales de cómo se celebra una fiesta, la gran fiesta de enero. El primer día de celebración es el 4. El 4 de enero festejamos aquí en Chiapa de Corzo al Niño de Atocha. Entonces, es el día en que para chicos y chiapanecas, niños salen a la misa, a la misa en el Templo de Santo Domingo a orar con el Niñito de Atocha y después lo llevan a su domicilio y es el primer día de para chicos y chiapanecas. El segundo día que siguen los festejos, pues es el 8 de enero, que es el primer día de las chuntas, que ya se las mostramos. La chunta sale del 8 al 19 de enero. Ahí está el personaje del Abrecampo que les había mostrado. Va adelante de las pandillas o de los grupos de chunta, abriendo camino para que vaya circulando el grupo de danzantes, ¿verdad? Es así como se muestran, que son hombres vestidos de mujer, y que también su origen tiene pues varias digamos versiones de su presentación. Algunos historiadores han comentado que cuando llegaron los españoles los nativos no quisieron ser sometidos y entonces se escondieron en las montañas y regresaban por las noches a su casa a ver a sus familiares vestidos de mujer, ¿verdad? Esa es una versión. La otra es un cambio que tuvo esta participación en cuando las mujeres ya no les permitieron que se vistieran y entonces para que no se perdiera la tradición se vestían los hombres de mujer. Y entonces así nos vamos a lo largo de la historia y lo importante es que se siguen vistiendo de chunta hombres y mujeres, ¿verdad? Luego llegamos al 15 de enero y es nuestro primer día de para chicos. Aquí la imagen que se festeja pues es el señor de Esquipulas,
que está en el barrio de San Jacinto, en el Templo de los Milagros, la iglesita le dicen también, porque es un templo chico. Entonces ahí todo el festejo va alrededor del Señor de Esquipulas. Y aquí quiero mencionar que en todos las tres imágenes que tienen su celebración en enero, tienen actividades muy parecidas. En lo que son la fiesta del Señor de Esquipulas y la de San Antonio Abad en sus tres sedes, que es el Santo Nuevo, el Viejito y el Consagrado, son juntas de festejos los que se encargan de organizar la fiesta. Entonces, esas juntas de festejos son los encargados de organizar los novenarios, de organizar las felicitaciones, de piñatas, de flores y hacer su anuncio de cada imagen. Y hacer también las enramas, ¿verdad? La enrama es una ofrenda de frutas que se le presenta a las imágenes. Entonces, el primer día de fiesta de para chicos, pues es el 15 de enero, y ahí vemos cómo ya es una multitud bastante considerable las personas que se visten de para chicos y van acompañado también de las chiapanecas. Vamos a ver cómo aquí se van acercando al templo de San Jacinto. Y tenemos aquí muchos parachicos siendo el primer día. Después llegamos el 16 de enero, que es algo muy importante, y les voy a hablar de la enrama en particular de San Sebastián. Ya les comenté que todos los santos tienen su enrama, ¿verdad? Pero la de San Sebastián, por ser el santo más grande, pues es también con más afluencia, ¿no?, de personas. Entonces, para hacer una enrama se necesita una escalera, es como se le denomina la armazón, que la van haciendo con bambú o con otate. Eso depende del tamaño de la escalera porque se adapta a la casa donde esté San Sebastián. Es lo primero que necesitan las partes de la escalera, pues está formada por bambú y las horquetas que tienen que buscar de los árboles y las van poniendo encontradas. Ahí pueden ustedes ver cómo está para que le dé firmeza y solidez en el centro y pueda con el peso. Luego esa escalera se forra con una hoja que es también de uso ceremonial y ritual, que es la hoja de tempisque. Lo van cubriendo y después con la fruta que va llevando toda la gente que de la población, sin necesidad de invitación, pues llegan con su fruta, va teniendo un amarre que es especial, es tradicional y que se ha conservado como parte del patrimonio cultural de Chiapa de Corzo, el amarre de las frutas. Es algo muy particular. Esa fruta, ya que está amarrada, lo van poniendo por especie. Digamos, aquí pueden ustedes observar que están los plátanos, están las piñas, están los melones, los cocos, todo por separado para que después procedan a subir. Todo este proceso desde que empiezan a vestir la escalera con la hoja de tempisque está acompañado de música de tambor y pito y tarda el tiempo que sea necesario y no cesa la música tradicional y los cohetes, ¿sí? Cada determinado tiempo suena un cohete, es señal de que todavía están armando la enrama. Y así, cuando ya está todo amarrado, proceden a subirlas a la escalera y la van colocando, buscando siempre un equilibrio en el peso, ¿verdad? Si amarran una penca de plátano en un racimo, porque no es penca, un racimo de plátano en un extremo, tienen que ponerlo en el otro también para que vayan haciendo un equilibrio en el peso y no se quede solo en un lado. Y lo ven que una enrama puede llegar a pesar hasta 400 kilos o quizá más, dependiendo del largo, porque depende de la casa donde la van a instalar, las vigas, entonces de ese largo tiene que ser. Por eso las enramas de San Sebastián se tienen que hacer cada año porque va cambiando en cada casa de cada prioste, ¿verdad? Entonces ahí vemos ya una enrama prácticamente terminada y adornada con un rosario, esas guías que ven ustedes. Son manzanas ensartadas con manzanillas, las que están más chiquitas, que ya sirven de adorno, señal de que ya están terminando de armar la enrama. Y es una gran cantidad de fruta, que es la ofrenda que hacían nuestros antiguos chiapanecas, no, nuestros nativos, nuestros antepasados, para
ofrendar a sus dioses la buena cosecha que habían recibido, y era la mejor muestra que las mejores frutas eran en ofrenda a sus dioses. Tenemos entonces ahí la manera como se lleva, si se arma en la ermita de un barrio para llevarlo a San Sebastián, de acuerdo al tamaño de la enrama, pues es el número de personas que van cargando en hombros. Y ahí pueden ustedes observar, en este caso van 1, 2, 3, 4, 5 personas, 10 personas cargando. La enrama es una enrama muy pesada. Y llegan a la casa donde queda la imagen y entonces proceden a subirla. A pura fuerza van jalando los lazos y van acomodando. Las roscas de pan y de dulce o de melcocha, como les dicen aquí, pues las amarran ya en la casa para que no se maltraten con el movimiento que tiene donde van caminando. Y ya quedan puestas en las diferentes casas donde está San Sebastián, y de verdad es una vista espectacular. Y el olor que se transmite con la fruta es una mezcla del incienso, de las velas y de la fruta, que de verdad se añora, ¿no? Ese tipo de cosas. Mucha fruta también es llevada, en el caso de la felicitación de las tuxtlecas, que así se conoce, en carreta, para que ya la gente no vaya cargando. Entonces usan una carreta y van los hombres vestidos a la usanza chiapaneca, y las mujeres de tuxtlecas, que también ya se hizo una tradición. Entonces es una festividad bien, bien importante, que, como les vuelvo a repetir, esta hechura de las enramas se hace en las tres imágenes que se festejan en la fiesta de enero. A continuación, pues llegamos al día 17, y es donde tenemos la festividad de San Antonio Abad. Aquí, como les decía, tenemos tres sedes, son tres imágenes, que es los tres están en el barrio de San Antonio Abad, que es el santo viejito, así lo conocemos acá, el santo viejito, el santo nuevo y el consagrado. Entonces llegan a oír su misa los tres, y de ahí salen a su domicilio. Como todos están en el barrio, pues aprovechan la llegada de los parachicos, y ahora sí que el patrón pasa a dejar primero al consagrado, que es el que queda más cerca en la calle Mexicanidad, y ya continúa su recorrido para llegar a donde están las otras imágenes, que es la Plaza del Parachico, en la calle Álvaro Obregón, me parece, ahorita se me pasó, y en la calle 5 de Febrero, donde está el Santo Viejito. Entonces ahí ven la multitud donde van acompañando a las imágenes, que va el patrón con sus parachicos, y al llegar a la Plaza del Parachico, esta es una fotografía de la Plaza del Parachico, pues ahí vemos la cantidad de parachicos y chiapanecas que llegan a comer. Ahí la comida es gratuita para todos los parachicos y chiapanecas, y lo vemos en diferentes ángulos, que está llenísimo, ¿verdad? Es un espectáculo también poder ver esa multitud, y todos hacen filas para recibir su dotación de comida con sus respectivas tortillas y su pozol, ¿verdad? Es lo que siempre se les atiende, y hay una organización ahí de la Junta de Festejos para darle de comer gratuito, ¿verdad? A los parachicos, a las chiapanecas, y después ya al público, si se espera, pues ahí hace un breve descanso el patrón para comer y ya para continuar su recorrido. Llegamos al día 18 de enero, y en este día hay una visita al Panteón Municipal. Y mucha gente se pregunta por qué van al panteón. Bueno, es un ritual, porque uno de los patrones, don Úrsulo Mijenda, falleció en un 17 de enero, siendo patrón de los parachicos, fallece y lo entierran el día 18. Entonces, la euforia de la fiesta estaba pues en todo su esplendor, porque el 17 que murió, pues le llegaron a bailar en su velorio. Y se pusieron de acuerdo que al otro día lo iban a acompañar vestidos de parachico. Entonces se unieron muchos parachicos y lo fueron a enterrar, ¿no? Al patrón. Y ahora ya quedó la costumbre de que los días 18 llegan, porque ya hay varios patrones fallecidos. Entonces llegan a bailarle a todos los patrones fallecidos, a los parachicos destacados de la población, que también han sobresalido por ser excelentes parachicos, a músicos tradicionales, porque estamos hablando de tantos años, pues que hay muchos fallecidos, ¿no? Muchos parachicos. Entonces pasan en su recorrido, que
visitan el templo del Señor del Calvario y continúan su recorrido hacia el Panteón Municipal. Es una ceremonia muy emotiva, muy rara, porque llegan a bailar, o sea, a un lugar de luto, de duelo, el parachico danza y grita vivas y también reza por sus parachicos fallecidos, ¿verdad? Entonces ahí tenemos la lápida de don Atilano Nigenda, dice ex patrón de los parachicos, y que murió él en 1976. Entonces ahí le bailan y hay algunos parachicos que zapatean encima de la sepultura, si lo permite la forma, ¿no? De la estructura de las tumbas. Entonces ahí vemos al patrón que está tocando un son hincado a los pies de la tumba, ¿no? De la sepultura. Y los parachicos alrededor, también hay un momento en la ceremonia que es como de luto, ¿no? De duelo, como de oración, y después empiezan a bailar con todo, ¿no? Con emotividad, con sentimiento y demás. Ahí pueden ustedes observar alrededor de la figura donde está el patrón, que es el parachico que tiene las flores en la montera, pues se ve algunas sepulturas ahí, ¿verdad? Entonces, es algo muy impresionante ver esa participación de los parachicos. Luego llegamos el 19 de enero, que también les comenté del anuncio, de todos los anuncios, de todas las imágenes. El 19 de enero se le considera el anuncio del pueblo que está anunciando su fiesta, ¿verdad? Es un recorrido que hace por todo Chiapa de Corzo. Visitan prácticamente toda la ciudad y van recorriendo las calles, visitando las ermitas, porque una ermita de cada barrio, o sea, por eso es todo el pueblo que caminan. Y obviamente van acompañados de diferentes tipos de música. Ahí va música de viento, va música de mariachis y va música tradicional de tambor y pito. Entonces es tanta la gente porque van dando también la bebida espirituosa, van dando agua también, refrescos. Entonces se concentra muchísima gente. Y al final del recorrido, que digamos si empieza a las 8:30 de la noche, termina alrededor la caminata de la 1 a 2 de la mañana. En la presidencia municipal se preparan para repartir tamales a todo mundo que participó y estamos hablando de hasta 3.000 tamales, ¿verdad? Que se regalan ese día para toda la gente. Bueno, pues ya llegamos al día 20 de enero, es el día grande, el considerado el principal. Porque es el día que se celebra a San Sebastián Mártir. Es el santo que fue el más venerado, y no solo en Chiapa de Corzo, a nivel mundial es uno de los santos más venerados, pero aquí en Chiapa de Corzo pues es especial. Estas fotos es de un 20 de enero del 2016, en el que pueden ustedes observar que la imagen tiene muchas alhajas, que son regalos que le han dado en agradecimiento por algún milagro recibido. Entonces, se ve muy llamativo, muy vistoso. Hay muchas alhajas que son de oro y hay muchas que son de fantasía, pero por respeto y por agradecimiento a las personas que lo donan, pues se le pone todo, ¿no? Pobre, pesa bastante. Entonces, bueno, la misa es muy importante y han venido hasta sacerdotes, viene el señor obispo, en este caso está ahí el señor obispo, y el señor que tiene, el sacerdote que tiene el micrófono ahí, es un sacerdote que vino de Italia. Él fue invitado para participar en esta celebración y es devoto de San Sebastián. Entonces, cuando él supo cómo se desarrolla esta fiesta, quiso estar en esta festividad del 20, el 20 de enero. Ahí está la imagen con una foto de un grupo de personas, son hombres todos, que son custodios de San Sebastián y son los que están dedicados a cuidar la imagen en los traslados, porque es tanta la multitud que viene alrededor que necesita un grupo de personas que van impidiendo que se acerquen demasiado los parachicos y vayan a chocar porque no ven bien, nos acordemos que el parachico tiene su visión limitada. Y entonces van cuidando que la imagen vaya protegida, ¿verdad? Y ahí adentro va también los priostes. Entonces ahí tenemos imágenes que son muy impresionantes de ver la cantidad de parachicos que están participando.
en el traslado de San Sebastián. Pues pasa la fiesta en la casa donde esté, porque esa cambia cada año, ¿no? La fiesta de San Sebastián cambia a veces de barrio, a veces queda en el mismo barrio, pero se va adaptando los recorridos de los parachicos. El patrón es un gran trabajo que tiene cada año porque no conserva el mismo recorrido. Él se tiene que adaptar a donde esté San Sebastián. Entonces, es bien importante que vayan conociendo bien las calles por donde va, y ya el patrón es el guía, ¿no? O sea, aparte que es el guía espiritual, moral, y es el guía físico, ¿no? Que va conduciendo a todos los parachicos por la ruta. Entonces, es una fiesta que termina tarde también en la casa del prioste, porque después de las actividades religiosas y todo lo que conlleva el festejo religioso de San Sebastián, pues queda la fiesta, ¿no? Un baile casi siempre. Últimamente todos los priostes han tenido la sensibilidad de poner música de marimba, que pues arraiga el sentido de pertenencia con la comunidad y lo disfrutamos todos, ¿no? Es algo bien importante. Entonces, bueno, llegamos al 21 de enero y aquí quiero hacer una mención. El día 21 de enero, a partir de 1906, gracias a algunos ciudadanos con mucha visión por engrandecer sus tradiciones y basados en las investigaciones de cronistas antiguos, en donde narran que fue enseñado a los nativos el uso de la pólvora y que ya tenían sus experiencias como trabajadores de fuegos artificiales, pues es bien importante cómo ellos dan la idea de que se hiciera un espectáculo en el Río Grande, en las aguas del Río Grande, para que se haga el combate naval, y no se había interrumpido desde 1906 hasta la pandemia, en que los vecinos de la Avenida Independencia, que es donde se ve de plano enfrente de la orilla del río, pues no permitieron que no se hiciera nada. Pero obviamente no tuvo la espectacularidad que tiene un combate naval como estamos acostumbrados a verlo, pero en casa de cada vecino, de acuerdo a sus posibilidades, quemaron morteros, cohetes, rehiletes, y fue más grande porque fue más largo el tramo, porque fueron varias cuadras que se unieron para hacer la exhibición. Pero no pasó desapercibido y no se interrumpió. O sea, se interrumpió la manera oficial, digamos, ¿no? Pero los vecinos, ahora sí que organizados todos, hicieron lo posible para que continuara y no se interrumpiera desde 1906. Entonces, ahí tenemos muchas imágenes de varios, son luces multicolores, todos son fuegos artificiales y la espectacularidad que se ve con el río, ¿verdad? Al estar las aguas iluminadas. Entonces, ahí sí me gustaría mencionar que la presentación de el combate naval son personas artesanas de la pólvora, artesanos de Chiapa de Corzo, ¿sí? Son pirotécnicos que por tradición familiar han continuado con el oficio y se han destacado haciendo esta maravilla. Es un espectáculo que dura 30 minutos, a veces 35, 40 minutos es lo más que ha tardado y que la verdad tiene una afluencia de visitantes espectacular porque en realidad es un espectáculo muy atractivo. Vamos a llegar al 22 de enero y ahí también hay una presentación de algunos elementos muy importantes que también nunca faltan. Que es, por ejemplo, la vaquita, que vienen acompañando al recorrido de las banderas. Eso de las banderas, pues también es muy antiguo. Se trataba antes de una felicitación que hacían los barrios para las imágenes, y entonces ahí les presento esa postal de 1951, y cómo se va haciendo el recorrido de las banderas, pues ahora es una gran multitud en la que participan pues las tuxtlecas, participan las chuntadas, y hay una muestra también de una artesanía, de un trabajo muy completo que hacen los artesanos para hacer los carros alegóricos.
Los temas han sido, imagínense, desde 1906, como se ha conocido la fiesta en su contexto, como se presenta ahora desde 1906, pues los temas que le buscan cada año tratando de que sean diferentes, pues entra de todo, ¿verdad? Aquí vemos cosas tradicionales, vemos también invitados de otros grupos o asociaciones, y vemos temas tan diferentes, como en este caso, que van presentando cosas que a veces no tienen nada que ver con la tradición, pero que llaman mucho la atención y muestran el trabajo de los artesanos que confeccionan, ¿verdad? Es una familia que se ha distinguido por la forma en que hacen sus carros alegóricos y que han trascendido también ellos las fronteras, ¿no? Con su trabajo. Bueno, pues los temas son muy variados. También tenemos el 23, ya llegamos al final de nuestra fiesta, ya hicimos un recorrido desde el 4 de enero hasta el 23, y pues es la misa de para chicos, que esa tiene un más de 50 años que ya el para chico entra a bailar al templo de Santo Domingo, que antes no entraba, y fue gracias a un sacerdote oriundo de aquí de Chiapa de Corzo, que permitió la entrada y se convirtió en un espectáculo también donde se combina lo pagano con lo religioso, y pues también las autoridades se han sumado a esa celebración. Y ahí tenemos, si pueden ustedes observar al fondo, donde se ve esta armazón de tela, es un altar, está el San Sebastián peregrino y el San Sebastián que está en la iglesia, que ese desde los años 70, a mediados de los años 70, ya no sale, es el San Sebastián antiguo. Por protección de la imagen, por el tiempo que tiene, pues ya optaron porque ya no saliera. Y entonces hubo un señor que donó esta imagen, que es el San Sebastián itinerante, digamos, o peregrino, que es el que sale a las calles, sale a la misa, regresa con los priostes y está todo el año en la casa de los priostes. Lo donó don Juan Molina, Juan de Dios, don Juan de Dios. Entonces, tenemos ahí mucho respeto por esas imágenes, y fue esculpido por don Antonio López, nuestro máximo representante de la artesanía en madera, que también es Premio Nacional de Arte Popular por su elaboración de máscaras. Y también las imágenes religiosas más importantes que se veneran en Chiapa y en la fiesta de enero, pues son hechas por él. Estamos hablando de San Sebastián y de el San Antonio Abad, el nuevo, ¿verdad? El que está en la Plaza del Parachico. Bueno, pues en esta misa de cambio de priostes, es la misa de los parachicos, también se hace un cambio del prioste que va a salir y del prioste que va a recibir la imagen para que se lo lleve ya al nuevo domicilio. Hay un intercambio con las banderas, que antes veíamos que eran muy poquitas, ahora son mucho más. Y ahí vean qué espectacular se ve el templo de Santo Domingo de Guzmán, que bueno, creo que todo el mundo lo conoce. Es una construcción muy grande, tiene más de 60 metros de largo y son de tres naves. Pues queda completamente lleno, lo desocupan de las bancas para que los parachicos puedan bailar y la gente pueda entrar, más gente pueda entrar. Y la verdad es un espectáculo impresionante. Si no lo conocen, pues tienen oportunidad de venir para este próximo enero para que lo conozcan. La verdad es algo muy emotivo ver a los parachicos danzar ahí adentro del templo, porque cuando termina la misa, permite el sacerdote que baile porque le danzan al San Sebastián que está adentro y está presidiendo también el San Sebastián itinerante. Entonces bailan todos los sones para que disfrute, dicen, ¿no? San Sebastián de sus parachicos, ya para que salgan y vayan al nuevo domicilio, ya a donde les corresponde, ya salen todos los parachicos atravesando el cementerio, lo que era antes para entrar por el arco y llegar al nuevo domicilio donde va a quedar San Sebastián. Aquí vemos una imagen del 2017, donde está llegando a su nuevo domicilio, es en el barrio de San Miguel. Y entonces esta foto a mí me llama mucho la atención, porque es una forma de mostrar los tres elementos que comentábamos
donde se ve lo religioso, van los parachicos acompañando las imágenes y se ve la feria comercial, ¿no? A un lado. Entonces es una mezcla de todo. Bueno, pero después de que va San Sebastián a su nuevo domicilio, pues hay otra celebración en el parque que ya se había perdido un poco porque ya estaba el parque muy saturado de puestos comerciales y de cosas que ya no tenían espacio para que se recorriera, y es el combate de confeti. Es una despedida que se ha hecho siempre, pero que en este año que ya la fiesta se cambió de lugar, a todo lo que es los juegos mecánicos y el comercio, a otro espacio más amplio, más bonito, más grande. Entonces, ya se pudo realizar el combate de confeti, parecido como se hacía antes, porque ya cambiaron las costumbres, ¿no? Antes en el Parque Central se daba vueltas, los hombres de un lado, las mujeres en sentido contrario, y ahí se aventaban el confeti. Pues obviamente eso ya los jóvenes ya no, ya, en primera ya no están acostumbrados porque ya no se podía por tanto comercio. Y en segunda, pues ya ha sido de parte de los cambios, ¿no? Que ha tenido por el crecimiento de la población y el desarrollo de los jóvenes. Entonces eso ha cambiado, pero se sigue haciendo. Ahí vemos una señorita que fue María de Angulo que está repartiendo el confeti. Bueno, hablando de los parachicos, quiero hablar del personaje más importante de la tradición de los parachicos y me estoy refiriendo al patrón. Es único entre esa multitud de literalmente miles de parachicos, solo hay un patrón. En donde va el patrón, va la música de tambor y pito, que va guiando a todo ese conjunto de parachicos y chiapanecas en un recorrido que ha diseñado el patrón de acuerdo a donde esté la imagen de San Sebastián. Es un recorrido que se modifica cada año y el patrón es el que se pone de acuerdo con los priostes qué recorrido van a hacer para que vayan a la misa, para que vayan a hacer o sea, el recorrido tradicional que hacen para la fiesta del 20 y para la visita del 23, que es el regreso a su nueva casa. Entonces, el patrón se distingue porque es el único que lleva flores en su montera, lleva unas rosas y son apuntando a los cuatro puntos cardinales en su cabeza. Y va también la máscara, es algo muy representativo del patrón. La máscara de los parachicos son siempre hombres jóvenes. Aquí está la fuente de la eterna juventud, porque todos los parachicos son jóvenes, pero el patrón es un hombre adulto, mayor, ¿verdad? Se nota en los rasgos de la máscara y se nota serio, austero, su porte es para imponer respeto, ¿verdad? Esa máscara es única. Un artesano le pueden encargar que haga una máscara. Pero el artesano, si es la persona que lo encarga de Chiapa de Corzo, sabe que esa máscara no puede ser bailada. Si la persona es de fuera y quiere una máscara de patrón, el artesano se encarga de informarle que esa máscara no puede ser bailada, que es únicamente para colección. Don Antonio se los hacía firmar el compromiso de que esa máscara no podía ser bailada ni aquí ni en ningún lugar, ¿sí? Porque es única. Entonces, aquí estamos viendo en esta foto dos máscaras de patrón, una que es más antigua que la otra, ¿verdad? Pero son únicas y únicamente el patrón es el que se los puede poner. Entonces, el patrón es el guía espiritual de los parachicos y es el que conduce a los grupos a los diferentes lugares en donde van a bailar, ya sea en las ermitas de los festejos, donde está el prioste de San Sebastián y en todos los recorridos. El personaje más importante de la tradición de los parachicos, el patrón. Bueno, pues concluimos nuestra plática. Espero que haya sido de su interés o que haya despertado su interés para las personas que no lo conocen. Nosotros agradecemos la invitación al Centro INAH Chiapas de poder platicar con el auditorio y los invitamos cordialmente a que vengan a Chiapa de Corzo. En cualquier fecha nos encontramos de fiesta. Ahorita el mes de octubre es también muy importante para Chiapa de Corzo y tenemos otras tradiciones vivas que son de mucho interés para todos, tradiciones vivas, importantes.
Estoy hablando, por ejemplo, de la traída de la flor, la topada de la flor, de los alférez sinaguarés, bueno, en fin, cada tema digno de una plática. Entonces, les agradezco mucho su atención y los esperamos en Chiapa de Corzo.